Yo quiero ser esa, esperando que cambie tu amor. Yo quiero ser esa, dividida en dos. Yo quiero ser esa, olvidando lo que dijiste ayer. Yo quiero ser esa, esperando que me quieras querer. Se nos hizo que estuvieras con nosotros. Qué gusto estar aquí. Qué gusto escucharte, qué gusto es poder disfrutar de tu canto. Bueno, quisiera que nos platicaras un poquito sobre tu música. ¿Cómo le llamarías a esto que haces? Bueno, le llamo al proyecto Caleidogismos, porque según yo es como el caleidoscopio funciona reflejando en espejos la misma imagen y haciendo que se difracte y haciendo como, pues sí, una cosa bien bonita. Entonces, siento que es un poco lo mismo que un caleidoscopio, pero con la voz, ¿no? Fractales musicales. Fractales vocales. Vocales. ¿Qué concepto más revolucionario, ¿no? Bueno, a nuestros chicos seguramente que esto les va a ser muy cercano, ¿no? Los chicos son muy creativos, como que se integran más a estas músicas. ¿Tú cómo ves este asunto de la música de los jóvenes? Bueno, pues hay muchas cosas sucediendo. En realidad creo que hay muchas cosas sucediendo todo el tiempo y muchas cosas que ya se han hecho, pero lo importante de la música es también pues permitirse uno hacer lo que le pide el corazón, ¿no? Para mí, mi corazón, pues desde que era muy chiquita tenía ganas de hacer algo como esto. Mis papás tenían una grabadora en la casa cuando yo era niña, estas de reportero, pero pues grandotas, ¿no? Que le ponían, sí, claro, rec y play para grabar. Y yo llegaba y grababa y me ponía a cantar y siempre después me ponía a cantar encima de lo que había grabado. Y decía, ay, qué lástima que solo puedo grabar una cosa y no puedo grabar muchas capas, ¿no? Entonces, pues cuando este aparatito llegó a mi vida fue así de,
Claro, lo que todo el tiempo estuve esperando. Sí, mira, te platico un poquito cómo funciona. Sí, claro, por favor. Bueno, les cuento para los que están por ahí. El chiste es que yo aquí aprieto un botoncito y empieza pues, a grabar lo que yo digo o lo que canto, ¿no? Claro. Y cuando lo vuelvo a apretar, y empieza pues, a grabar lo que yo digo, repite lo que canto, ya dije, y sigue grabando lo que yo digo, y empieza a grabar lo que yo digo. Se pueden hacer muchas capas de sonido, y puede sonar armónico, puede sonar armónico, se pueden hacer muchas capas de sonido, mejor que lo apague. Más o menos así suena mi cabeza por adentro, ¿no? ¡Qué barbaridad! Eso traes todo el tiempo. Más o menos. Yo creo que todos un poco. Sí, un ruido acá. En la cabeza. Y luego tengo otro botoncito para cuando son las 7 de la mañana y te tienes que despertar a fuerza si no tienes ganas y todo es un poquito, suena más como a... ¡Wow! Y luego pues, pero bueno... Y luego seguramente a todos los que están allá afuera no les tocó porque creo que son jovencitos. Pero corría el rumor en los 80s de que ciertos discos, si los ponías en reversa, tenían mensajes. Aparecía aquí él. Aquí él. Aquí él. Aquí él. Patas de labio. Sulfuroso. Huele a azufre. El inframundo. Pero no se preocupen. Aquí cuando lo pongo en reversa no se aparece aquí él, nada más se aparece aquí ella. Leica, Leica, qué bonito. Muchas gracias, Leica, que nos enseñas tus juguetes. ¿Cómo se llama esto? Este es un looper, es decir, que hace loops, que es como una repetición, algo que se repite. Hay muchos en el mercado de muchos precios, tipos, sabores, colores. Los que yo uso, este es el DL4 de Line 6 y este es el 2880 de Electroharmonix. Y bueno, supongo que debes de tener cierta capacitación para poder manejarlos o... Pues no, es como nada más experimentando. Juguete. Te pones a jugar y pues ahí te van gustando cosas, unas sí, unas no, y vas aprendiendo. Claro. Te equivocas muchas veces y ya después te dejas de equivocar. De eso se trata. Pero bueno, es la combinación entre lo tecnológico y la voz, porque, bueno, una voz como la tuya, no cualquiera. Yo creo que sí. ¿Será? Es cosa de trabajo. Si uno quiere cantar, cualquiera puede. Bueno, no todos podemos cantar, ¿verdad? No, sí. Debajo de la regadera, pero no como Leica mucho. Yo digo que sí, que todos podemos cantar. Muy bien, pues, ¿qué les parece si seguimos escuchando? ¿Qué nos vas a interpretar ahora? Les voy a... Bueno, la canción anterior que les canté es como el primer sencillo de mi primer disco, que hice como solista. Hay su video circulando en YouTube, si lo quieren ver. Y ahora les voy a compartir otra canción que se llama Iván, que también tiene un video que está precioso, increíble. Precioso, precioso. En stop motion ahí, también en la web lo pueden ver si les interesa. Entonces les voy a compartir. Pero además ganó un premio, Iván. Gané un premio en el... En allá. Allá. Ahorita recuperamos el dato y nos platicamos. Ahorita recuperamos la memoria. Muy bien, vamos otra vez con Leica Mocha. Ok. Con el viento. No me irá dar opción. Ahora tengo que encontrar la solución. Cada instante una nueva alucinación y pierdo la razón. Oh, 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 oh.
Ya no existen las mentiras, solo verdades piadosas. Son pecados capitales y los cometen las diosas. Si me encuentro en la ventana un ramillete de rosas, no me culpes, no, por olfatear. Y van, y vienen y se van, y van, y vienen y no están, y van, porque todos son, y van. Y van, y vienen y se van, y van, y vienen y no están, y van, porque todos son, y van. Y van, y vienen y se van, y van, y vienen y no están, y van, porque todos son, y van. Verídica, corregida y aumentada, pero que la historia la pueden ver en el video. Sí, claro, además es súper divertido el video. Sí, está bien bueno y fue una súper chamba. Bueno, para los que no saben qué es stop motion, ¿nos platicas cómo se hizo el video? Stop motion, bueno, hazte cuenta que pones un objeto aquí y tomas una foto y luego lo pones aquí y tomas otra foto y luego lo pones aquí y tomas otra foto y entonces... Cuando juntas todas las fotos y las pasas rápido, pues se ve como que el objeto se mueve, ¿no? Entonces es padrísimo, pero hacerlo es muchísimo trabajo. O sea, cada toma de un segundo que ves en el video fue una hora de chamba, ¿no? Claro, claro. 35 fotos por segundo creo eran. Y pues luego eran pues nuestros personajes. Claro. Frutas y verduras que se mueven. Y entonces, ay, ¿cómo le haces para hacer que se doble? ¿Cómo le haces la boquita? Y como, uff, no. Pero te divertiste mucho, seguramente. Sí, muy divertido. Muy bien, pues los invitamos a ver y van por ahí. Eso. Está en la red seguramente. Pues ya tiene saludos de nuestras escuelas secundarias técnicas. Ah, qué gusto. Está con nosotros la secundaria técnica 69-19-44-56-84-94-22-67-10-100-13-17-18-33-44-60-64-84-53-77-63-105-26-6-78 Lulú y la 120. Todas te saludan. No, pues saludos a todas. Qué gusto que estén aquí con nosotros. Y que nos esperaron un ratito en lo que arreglábamos todo esto del audio, ¿verdad? La técnica, sí. Medio latosón. Pero bueno, dice la 64, qué interesante, la 78, ¡órale! ¡Wow! La 60, como en Museo del Papalote, ¿será por lo interactivo? No lo sé. Pero hace muchos años que no voy, habrá que ir al museo. ¿Verdad? A ver qué hay de nuevo. Para saber. Dice la 64, entonces también se puede grabar música y sobre la música seguir cantando. Ese es, sí. Es lo que haces. Sí, en realidad es como, bueno, fue mi manera de encontrar cómo usar la voz, no nada más como un instrumento. A veces la voz es como el que canta y ya, ¿no? Y aquí pues puedo usarla como un instrumento acompañante, hacer armonía, hacer ritmo, hacer... como varias cosas, entonces ha sido un gran descubrimiento. Y bueno, ¿cómo te, a lo largo de tu vida, cómo te preparas, digamos, en una escuela o compartiendo con amigos, cómo llegas a hacer esto que haces hoy? Pues creo que, sobre todo en la música, lo más importante es hacerla, acercarse y jugarla, pues, ¿no? Jugar con los instrumentos, buscarle. Y bueno, sí hay que estudiar, hay como muchas maneras de estudiar. Yo estudié en la Escuela Superior de Música, que pues es luego un poco difícil entrar, pero bueno, pues ahí estuve intentándolo y lo logré y ahí estudié.
Pero creo que mi mayor escuela ha sido pues los grupos en los que he estado y la gente con la que he trabajado. A la mera es como donde uno más aprende. Y escuchar muchas cosas, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos la ventaja del internet y que Claro, podemos no escuchar claro. nada más lo que nos impone Televisa o lo que nos impone. O sea, podemos como escuchar, pues meterte y De buscar tantas todo. cosas que hay tanta música en todo el mundo. O sea, a mí me han llegado a decir, ay, pero es que en México no se hace buena. ¿Cómo que no se ¿Cómo hace buena no? música? Pero por Igual supuesto. no es lo que sale, pues, pero hay muchas, muchas cosas que escuchar y es cosa de darse un clavado ahora que tenemos la red y que se puede. Claro. Y pues también escuchar a los que tocan en el metro y escuchar a los mariachis y escuchar, pues todo eso nutre el alma, ¿no? Y nutre El espíritu. la música también, claro. Alimenta. Muy bien, Leica. De chiquita, ¿quién soñabas parecerte como, Ay, pues de como chiquita así yo era ídolo? muy fan, la verdad. Es más, Cuenta, cuenta. vamos a hacer un juego. Perfecto. Me Yo les pongo canto, contigo, les sí, canto una canción de la claro, por persona que más admiraba supuesto. de niña Claro que sí. y si alguien sabe quién es, pues Ahorita te decimos. Y Ahí, me los dicen. invitamos a que lleguen el chat, ¿no? Los invitamos a que A que adivinen adivinen quién quién es la es, canción por supuesto. original. Muy bien, me late. Okay. Coming over me.
Bueno, ¿adivinaron, Joe, por ahí en el chat quién es? No, a ver si López tiene la respuesta. Por supuesto, la bruja cósmica, Janis Joplin. Janis Joplin, en efecto, para... Bueno, es que todos son jóvenes, pero ella es como de los 60s. En realidad a mí ya no me tocó verla nunca en vivo, pero pues la oían mis papás. Claro. Y desde niña yo decía, órale, ¿cómo le haces? ¡Qué voz! Oh, no, sí. No, increíble. Como sin miedo. Atreviéndose, uh-huh. Claro, siendo ella misma. Y bueno, chicos, chéquenle Janis Joplin ahí en el internet para que conozcan un poquito más de esta super gran artista, pero además ha trascendido porque sabemos quién es Janis Joplin. Sí. Todavía. Uy, bien. El tiempo pasa y sigue. Y sigue siendo la bruja cósmica. Totalmente. Muy bien, pues más comentarios, Leica, nos dice la 60. Existe poca gente privilegiada, en cambio vemos quienes con solo cantar se va el agua. O sea que si en Iztapalapa no hay agua es porque muchos cantamos. No, yo difiero, yo estoy en desacuerdo, yo creo que todo mundo puede cantar y que es cosa de querer y de hacerlo, y que la mejor escuela es la regadera, y que yo creo que si toda la gente que quiere cantar cantara, el mundo sería más pacífico. Claro, por supuesto. Muy bien. Dice en la 78, yo quiero cantar así, aplausos, muy buena música, dice la 60. Gracias, aplausos para allá también. La 64, imagínense que ahorro, no pagas coros. Bueno, no la habíamos visto así, ¿verdad? Pero no creas, ¿eh? Tiene su chiste también trabajar con cantantes. De hecho, tengo un grupo de voces que así es Moon Azul. Trabajo a veces con Iraida Noriega y con Edme García, que hacen, y siempre otras voces, es bien bonito y complementa. Claro. Doy clases de voces y hacemos como grupos grandes y ensamblamos cosas, y siempre es bien bonito, pues siempre es, doy clase ahí en Tlatelolco, en la UBA, donde edad hay de vinculación, y sí, la verdad es que pasan cosas bien bonitas. O sea, siempre el tener otras voces es muy padre, digo, también tenerlo a uno mismo, pues también está padre. En realidad todo es experimentar. Claro, por supuesto, porque también trabajas lo que es improvisación de la voz. Sí, mucho. De hecho, a esta pieza pues sí le meto mucha, así es, improvisación. ¿Lo podrías hacer ahorita así como algo improvisado? Sí. Sí, para escucharte también en esa faceta. Adelante. Muy bien. Improvisación, corazón, improvisación. Improvisación, corazón, improvisación.
sensación en mi corazón. Y me encuentro más fácil si me dejo improvisar. Me encuentro más fácil cuando me dejo de buscar. Busco, busco y no busco. Busco, busco, dejo de buscar. Busco, busco y no busco. Entonces me pongo a improvisar. Mi corazón. Tú, 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 tú. ¿Qué tal? ¿Y si eso es improvisación? No, qué bárbara. Muy bien, Leica, bravísimo. ¿Qué más nos dicen las escuelas? La 30 está de lujo, muy bello. La 77, en lo personal, no es la clase de música que me gusta, pero canta muy bonito. Hace con su voz lo que quiere. Pues es lo que quieres, ¿verdad? A veces todavía quisiera hacer más, pero pues por eso uno sigue estudiando. ¿Verdad que sí? La tre... Es bonito uh-huh. de la música. Nunca te claro. dejas de estudiar. Siempre hay para dónde seguir estudiando. Pero en todos los campos, ¿no? En todo, en lo que tú quieras, puedes seguirle, seguirle, darle, seguirle dando. Sí. Oh, sí. Muy bien, la 33, ¿qué otros ritmos trabajas? ¿Tienes alguna otra aportación, alguna otra cosa que trabajes? Pues sí, varias, en realidad, pues sí. Sí, tienes cosas grabadas. Sí, tengo un disco que está, se puede comprar en iTunes, en internet o en las tiendas, en Mixup. ¿Cómo Lama? ¿Se llama tu disco? Caleidogismos. Claro, Caleidogismos. Leica Mochán, Caleidogismos. Tengo varios discos también con otros grupos que tengo que ya son otro género. Está lo de los Aguacates, que es como más salsa, reggae, cumbia, funky, así. Muy bien. El Proyecto Gecko, que es como jazz rock. Digo, esos ya son con instrumentos. Claro, ¿sí? Claro. Moon Azul, que es trío de voces. Y este... creo que ya. ¿Y dónde andan las monas ahorita, Lado? De vacaciones. De vacaciones, bueno, cada haciendo cada quien sus cosas. ¿No? ¿Tienen, seguimos, pero hemos estado... ¿Tienen proyectos de reunirse pronto? Pues no tanto. O sea, hemos este último mes nos hemos medio encontrado para algunas cositas, pero pues también se viene diciembre, enero, que siempre claro. se dispersa la onda, pero claro. ahí vamos. Ahorita estamos a punto de sacar el disco con de Frágil, que es con Iraida Noriega y Edme García también. Y pues ya. Muy bien, más comentarios, la 17 muy bueno, la 30, wow, está súper bien, me dejó impactada. La 60, la escuela de la vida es la que nos da más experiencia y compartir con otros expertos de la música nos enriquece. Muy de acuerdo. Claro que sí, la 30, excelente, felicidades. Este tipo de música la he visto en teatros al aire libre, en verdad que es una música muy del fondo del alma. Gracias. ¿Sí trabajan más como que en escenarios abiertos? También uno, no, ¿verdad? Varía mucho, desde restaurancitos, foros grandes, Zócalo,
teatros. Digo, hace poco también estuve en una obra de teatro haciendo la música en vivo con esto, pues más como ambiente y claro, así, ¿no? Pero sí. Claro, muy bien, está padrísimo, dice la 64, la 78, que te podríamos invitar cada semana, si quieres. Nosotros encantados, ¿verdad? La 30, ¿dónde lo aprendió y dónde podemos tomar clases de este tipo de música? ¿Tú das clases? Pues yo doy clases ahí en la UBA, en Tlatelolco, que les decía, y pues sí, también particulares. En realidad yo creo que no sé si haya escuela de esto. Es que esto es tu estilo, esto es Leica Mochan. Digo, hay mucha gente que hace este tipo de cosas. Digo, aquí en México pues está Juan Pablo Villa, pues, maestro, Villa, claro. Y Iraida Noriega también está incorporando de repente un poco el Line Six. O sea, hay como varias gente que usa loopers con otros instrumentos, también Alex Otaola. Hay como mucha banda que los usa, pero creo que sobre todo, pues más que nada es jugar con la música y encontrar tu propio género, ¿no? Una creación personal, claro. Exacto. Muy bien. Sí, más que estudiar, es como estudiarse uno mismo. Ah. Oye, pero es muy de palabras mayores, conocerse a sí mismo, ¿no? Felicidades, dice la José Vasconcelos. La 30 pregunta, ¿esto lo haces de manera natural o alguien es quien es propio de esta música? ¿Hay alguien así como más representativo de esto? Pues no lo sé, la verdad. He visto en internet muchas cosas. Hay una que me gusta mucho que se llama Toon Yards, que hace que tiene un bajista, toca con un bajista. Pues sí, en internet si pones loops. De hecho, incluso hay un concurso internacional de Loop Station. De loops, ajá. Pero bueno, pues hay mucha gente haciendo cosas así, cada quien como que agarra un poco más su género y su estilo. Hay uno que se llama Hyperpotamus o Hyperpotamus, que es en España, creo. Hay uno que a mí me gusta mucho también, Martín Buscaglia, que es de Uruguay. Pues en realidad hay mucha gente haciendo cosas. Y hay cosas una tendencia así musical. Sí, pues finalmente sí es como decían, pues sí es como por una parte. Y a mí me encanta tocar con músicos y de hecho ahorita estoy tramando un nuevo disco en el que va a ser como esto de los loops, pero con músicos también, ¿no? Con bajo, con saxofón, trombón y así. Pero bueno, incluso Carla Morrison al principio se presentaba haciendo loops también, ¿no? Pues sí, creo que hay mucha gente. Bueno, nada más cuestión de conocer un poquito más, ¿no? De salir como que de lo comercial. Otra vez buscar en la red, claro, cosas diferentes. Claro, y se encuentra, bueno, grandes, ajá, grandes cosas. Pues queremos seguirte escuchando. Muy bien. ¿Qué nos vas a cantar? Pues pensaba compartirles, ¿tenemos tiempo todavía? Sí, claro. Ah, entonces pensaba compartirles una que, bueno, hay un lugar muy chido. Si les gustan las montañas rusas y no quieren ir a estas que son muy caras y no sé, claro, qué. Allá. Hay un lugar camino a Cuernavaca, por pasando Tres Marías, por la carretera vieja, que se llama Xochoco, y que tiene unos columpios increíbles porque pues te subes y, o sea, bueno, ya ahorita quitaron los más grandes porque la gente se caía. Wow. Pero son muy increíbles, se llegan a levantar como 40 metros y pues, wow, es la mejor montaña rusa de tu, claro, vida. La cosa es que tienes que a fuerza saltar para bajarte, ¿no? Porque pues, es tan alto, o sea, como es la montaña. A ver, ¿cómo se los ejemplifico? Mira, está el columpio acá y está la montaña. Entonces, esto queda como a 4 metros del piso. Wow. Entonces, tienes que jalar el columpio, subirte ahí y ¡shum! Ya, ¿no? Se columpia increíble, ta, ta, ta. ¿Y luego cómo no? Y luego te tienes que bajar, saltar cuando está de este lado, porque claro, si no, te quedas, pues así, con te quedas ahí. Entonces, cuando te subes esos columpios, la gente te dice: columpio brinca, 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 columpio seco y duro como el fruto maduro, mi cabeza en la tierra y luego oscuro. No, 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 me voy a mover.
no ver. No, 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 no. Yo I was waiting for when it all came clear as I hit the floor. I was waiting for when it all came clear as I hit the Vamos a columpiarnos, ya hasta me dieron ganas de ir a ese lugar. ¿Cómo se llama? Ashoshoko, los columpios de Ashoshoko. Muy bien, pues vamos a Kikoman o Ashoshoko. Sí, a ver si no nos caemos por ahí un poquito, nos rompemos. No, para nada. Dice la 33, ¿cómo marcas tus intervalos? ¿Mis intervalos musicales? Sí. Pues se los aprendes en cierta forma. Digo, creo que a mí eso de hacer voces es algo que se me da desde muy chiquita. De hecho, las primeras veces que tomé clases de canto y me dejaban una canción, yo, ah, sí, mira, la canto así, y luego también puede ser esta voz, y luego también, o sea, como que se me da naturalmente, pero eso se puede estudiar, pues, ¿no? Claro. O sea, en realidad, si quieres aprender a hacer eso, pues lo estudias y te aprendes los intervalos y te lo aprendes todo, ¿no? Muy bien, la 120, escucha, cuando gustes estás invitada a la escuela, sería un placer escucharte en vivo. Muy, 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 pero muy bien. ¿Sabes dónde está la 120? No. Parres, la salida a Cuernavaca. ¡Uy! O sea que les quedan los columpios bien cerquita. Perfecto, pero además son chicos bien, bien activos, propositivos, ganaron un concurso, se fueron a la Antártica. ¡Órale! ¡Ay! Por un concurso, ¡qué frío! Un proyecto de desarrollo sustentable. ¡Uy, qué chido, ¿no? Entonces, pues qué bueno, sigan haciendo esas cosas, por favor. Por favor, claro. Hay que salvar este planeta pronto. La 77, ¿cómo se llama el género que cantas? Bueno, ya lo... me comentamos un rato. Bueno, ¿quieren que interpretes algo de Julieta Venegas? Ay, les voy a quedar mal, no me la sé. No me la sabe. Pero tiene, no, la verdad otras me gustan las de su acá. Primer disco, pero no tendría que hacer la próxima. Claro que sí. Ya dijo la próxima, así es que vas a regresar, Leica. Muy bien.
La 21, felicidades, consigues relajarnos en medio de tanto estrés. La, la que sigue no les va a parecer tan relajante, pero nos ponemos a bailar. La 19 te manda muchos saludos. ¿Cuál es tu horario de clases? ¿En qué horario das clases? Pues en la UBA lo que hacemos son intensivos. Entonces dan clases ahí, digo, sería cosa de que se acerquen ahí a Tlatelolco a preguntar, pero se dan semanas intensivas. Ah, perfecto. Entonces una semana que generalmente es como de 11 a 3 todos los días, así una semana de, pues de ahí mucha clase, se arma algo y se presenta el viernes y ya. Perfecto, ¿no? Muy bien. Y es una semana doy yo, otra da Juan Pablo Villa, otra da Sandra Cuevas. Ah, muy bien. Y la última la damos todos juntos, entonces se pone bien bonito el curso. Pasan cosas bien chidas. Debe de ser la 64. ¿Qué pregunta? ¿No has recibido propuestas para hacer música en cine o televisión? Pues de hecho sí, hace poco, bueno, en televisión no, pero hace poco presentamos una, bueno, hemos hecho cosas con Tarek Ortiz, Cabaret Silencio. Está muy bien. Con Juan Pablo Villa hicimos la sonorización de una película mexicana súper viejita que se llama Santa, en vivo. Y luego hicimos una de Hitchcock también ahí en el CNA. Wow. Y pues es muy padre, digo, agarra otra onda. No, totalmente. Todo, una vez con Iraida Noriega y Diego Maroto hicimos Drácula. Wow. Y se pone, agarra, o sea, esto que están escuchando ahorita no tiene. No, es otra cosa, agarra una onda así, además, ¡qué mello! Sí, claro. Se pone bien interesante. Muy bien, los columpios preguntan, ¿están en Axochoco, la salida a Cuernavaca? Pasando Tres Marías, del DF hacia Cuernavaca, pasando Tres Marías. Ahí está. Ok, y hay peticiones por ahí, ahorita pasamos las peticiones de Ceci. Un saludo de parte de Andrea Valdés de Cuernavaca. Saludos allá, compatriota, yo también soy de allá. Eres Guayabita. De Cuernavaca, muy bien, Guayabita. De la 60, escuchar esta música significa una desintoxicación de lo comercial para poder respirar verdadero aire. Gracias. Ay, qué comentario tan bonito. Qué bonito. La 56, hay que tener deseo de divertirse con este tipo de melodías tan poco usuales. Claro, no está, estamos acostumbrados a otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, sí, esto de desintoxicarse me gustó. Pues estoy de acuerdo. ¿Los cursos intensivos? La UBA en Tlatelolco. ¿La UBA qué es? La UBA es la unidad de vinculación artística, es como anexo del Centro Cultural Tlatelolco, ahí en Tlatelolco donde está la torre esta que tiene las luces. Ajá. Al ladito está la UBA, unidad de vinculación artística, y ahí hay cursos de muchas cosas, está realmente muy increíble el proyecto. Entonces pues los invito a que se den una vuelta porque se pone bien bonito, se pone bien interesante. Debe ser. Y si no, cualquier cosa a mí me pueden contactar por Twitter, Leica Mochan, en Facebook Leica Mochan, nomás la página de grupo porque la de amigos ya no puedo aceptar amigos, pero se le puede dar me gusta y es lo mismo y se pueden mandar mensajes y todo bien, podemos estar ahí en contacto. Perfecto. La 64 está cantando track track track. Tra, la, 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 la. Muy bien, eso es todo. Si pudiéramos enlazarnos todos, podríamos hacer un super coro. Wow, sería padrísimo, ¿verdad? Hay que hacerlo con chicos, ¿qué te parece? Estaría bueno. Muy padre, ¿no? Sí. Con jóvenes, adolescentes. Bueno, y tenemos un pequeño comercial, fíjense que hace poco vino, bueno, frecuentemente viene Fred Roldán con nosotros, nos platica de sus proyectos y les tiene un regalo a todos ustedes. Tenemos 5 descuentos dobles para el sábado 8 de diciembre para ver El Príncipe Feliz en el Centro Cultural Roldán Sandoval y 5 descuentos dobles para el domingo 9 de diciembre a la 1 de la tarde. Aprovechen los que quieran, así como va, nada más digan yo quiero ir y ahorita Joe Armenta los va a anotar ahí en el chat para que pasemos sus datos a la taquilla y puedan disfrutar de El Príncipe Feliz con Fred Roldán. Y bueno, después de este comercial, queremos que cantes. Dice por ahí Ceci, ¿quién es Mujer Ladina? Es que esa es con Juan Pablo. ¿Verdad que sí? Extrañar. Esa tiene que ser. ¿Pero qué crees que Juan Pablo nos debe una visita? ¿Sí? Ah, pues cuando venga que me inviten y cantamos la música. ¿Verdad? No, sería un lujo tenerlos juntos aquí a los dos. Pero, ¿qué nos vas a cantar? Bueno, les voy a cantar. Esta pieza la hice, por si alguien considera dedicarse a la música, he de decirles que lo único malo es que uno se acostumbra a dormirse muy tarde. ¿O no dormir?
y el resto de la población no tanto. Entonces, bueno, a mí me ha pasado muchas veces que me duermo el sábado a las 5 de la mañana cargando ampli, cables. No es que uno se duerma tarde en la fiesta, no. Recogiendo cables y viendo las cuentas, ¿verdad? Y llegar a las 4 o 5 de la mañana a tu casa, guardar todo, te duermes por fin y a las 7 de la mañana suena el timbre y le traemos un mensaje y así de ¡no, no, por favor! Bueno, esta canción es un poco como del estrés de la ciudad, de que luego uno no tiene tiempo de inspirarse y de relajarse y de, pues, de todo eso, y pues espero que se diviertan. Para mí es muy divertido. Claro que sí, adelante. Entonces dice así. No se va a detener, conmigo, no se va a compadecer, no va a perdonar, cada segundo, cada instante me lo va a cobrar. Y si me puesto en la cama, siempre hay alguien que llama. Yo no empiezo a soñar, el timbre empieza a sonar. Son los testigos de Jehová, escuchando solo a las chicas de dar. Pero es domingo y yo quiero parar. No me escondas las llaves, no, no. No me pierdes mi celular, no. No me escondas mi celular, no. Alguien importante podría llamar y el tiempo no se va a detener, de mí no, no se va a compadecer, el tiempo no me va a perdonar, cada segundo, cada instante me lo va a cobrar. Si me gusta una llama, siempre hay alguien que llama. Cuando empiezo a soñar, el timbre empieza a sonar, son los testigos de Jehová, escuchando solo. Quiero parar. Alguien ayúdame a encontrar una razón para estar un poco más tranquila, porque no puedo con esta vida tan demasiado rápido, sin tiempo ni de cantar. Todo es trabajar y tengo que salir y no encuentro llaves, digo, ay, no, no me escondas las llaves, no, no, no ves que me desquicio yo, no, no me escondas las llaves, no, no, no ves que me desquicio yo, no, no me escondas las llaves, no, no. No ves que me desquicio yo, no. No me escondas las llaves, no, no. No ves que me desquicio yo, no. No me escondas las llaves, no, no. No ves que me desquicio yo, no. No me escondas las llaves, no, no. Oye, qué divertido. Y creo que refleja nuestra realidad, pero de todos los fines de semana. O de los lunes, o de los martes, o así. Bueno, pues ya tenemos un himno para todos nosotros. No, bueno, no. Es que aparte yo tengo, mi abuela me heredó unos duendes que se encargan de esconderlas ya, así de que justo vas tardísimo y entonces las llaves. ¡No! ¿Y dónde están las llaves? El celular y así, ¿no? Bueno, pero esta es nuestra vida de todos los días. Ya casi nos vamos. La 64 dice, bravo, aplausos, 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 aplausos. Gracias, los gracias, chicos gracias. del segundo de electricidad de la técnica 44 te están viendo. Te mandan muchas felicitaciones. No, pues muchas gracias, qué gusto. Y bueno, una vez más, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, el disco está en iTunes, en internet. Si nada más no quieren escuchar, no bajarlo, en Groove Shark, en las tiendas también está, se distribuye a través de Intolerancia,
Y está que también, bueno, a mí en Facebook y en Twitter, Leica Muchan, tal cual. Y pues, así. Y así te encontré. Leica es con I latina y K de kilo. Y Mochan, como se escucha. Mochan. Mochan. Muy bien. Pues, Leica, ¿cuáles son tus planes para el próximo año? Tus propósitos. Pues yo ando queriendo hacer, bueno, esperemos sacar el disco de Frágil. Y quiero hacer un disco como del nuevo material, pero con instrumentos. Las primeras dos que les canté son del viejo disco y todo lo demás es como material nuevo, incluyendo unas que en la próxima yo creo que les voy a compartir. Claro que esas. Sí. Bueno, es que hice un proyectito el año pasado, que como bueno, me gustan mucho los parques de diversiones, ¿verdad? No se notó para nada. Fui a todos los parques del, bueno, a varios parques del sur de la ciudad a grabar los sonidos de los juegos, como que de repente ya no encontraba inspiración en mi voz, ya sentía que todo lo que hacía era lo mismo, entonces pues como que dije, bueno, voy a grabar sonidos del parque. Fue un proyecto apoyado por el Fonca y como que pues estuve grabando sonidos y de ahora a partir de esos sonidos es que hice como nuevas piezas, ¿no? Entonces pues bueno, suena, una de esas. Claro que sí. Y bueno, ya para despedirnos, muchas gracias por acompañarnos a escuchar a Leica Mocha. No tembló, afortunadamente. La última vez que estuvo aquí fue un temblor muy fuerte, así es que ya rompimos. Lo logramos, así es que muchas gracias, Leica. No, pues gracias por la invitación. Siempre este es un tu gusto casa. Estar aquí. Muchas gracias. Y saludos a todos allá afuera, a todos allá afuera. Qué chido que estén aquí con nosotros y pues ahí estamos en contacto. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Por hoy terminamos transmisiones, pero ya saben que desde tempranito estamos aquí en DGES TV. TV Aprendiendo. Va. Bueno, este es un sonido como de... ni sé bien qué eran. Eran como de estos puentes colgantes. Anything you want me to, I will nunca ser. Anything you want me to, I was never there. Anything you want me to, I will nunca ser.
say, no te puedo nunca ser, no te puedo nunca ser, no te puedo nunca ser, desaparecer. I was never there, no te puedo nunca ser, no te puedo nunca ser, desaparecer. I was never there, no puedo nunca ser, puedo nunca ser, desaparecer. I was never there, puedo nunca ser, puedo nunca ser, desaparecer. Nunca sé, puedo nunca sé, aparecer.